Desde este monumento en conmemoración a Gustavo Argentino Marambio empezamos el video. Hoy queremos recordar al vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, nacido en Río Cuarto en el 1919. Este héroe argentino que hoy tiene un monumento conmemorativo en la localidad de Villa Mugueta, tuvo un accidente muy grave en esta zona. Su avión chocó de frente con otro avión y nos hemos acercado hasta la localidad de Villa Mugueta para recordarlo. En realidad este es un monumento que se hizo al 50 aniversario del fallecimiento del comodoro. Ahora vamos a ir a un lugar llamado Campo de la Cruz, donde en realidad fue enterrado restos del avión y donde realmente fue el accidente de este héroe argentino. Este héroe argentino, pionero en los viajes antárticos, tuvo un encontronazo en estos campos, en un lugar llamado India Muerta, donde su Havilland Dove, que venía del Palomar, provincia de Buenos Aires, en dirección hacia el lado de Córdoba, con otro avión que venía casualmente del Liceo de Liceo Aeronáutico de Córdoba, es un Ju-52, un Junker Ju-52, trimotor, los dos aviones de transporte, Havilland Dove, comprado en el año 70 a los ingleses, y el Ju-52, el mismo avión que usaba el señor de bigotito para hacer su campaña política, ese que era todo acanalado con los aluminio, duro aluminio acanalado, se encontraron de frente en estos campos y chocaron de frente increíblemente, ¿no? Cuenta la leyenda, y esto lo he hablado con varios pilotos de la zona, aviadores de gran experiencia, que increíblemente se quisieron saludar y se chocaron. El Havilland Dove chocó el ala del Ju-52 y bueno, el Havilland perdió el ala y cayó desde 1000 metros de altura, explotando y muriendo automáticamente todos los pasajeros. En total 19 personas que venían entre los dos aviones, entre civiles y militares. El Ju-52, el trimotor que venía de Córdoba, trata de seguir y a los 1500 metros más o menos cae, desde 500 metros de altura, cae en tirabuzón y explota estrepitosamente. Los motores se hundieron 2 metros bajo tierra, falleciendo también todos los pasajeros del Ju-52. Después del accidente y debido a la dificultad de aquella época de trasladar los restos, los entierran acá en este monumento que vamos a ir a ver. Lo increíble de esto es que esto pasó un día despejado a las 9 de la mañana, 9 y 20 de la mañana, sin tormenta, sin ningún tipo de obstáculo climático. Se chocan dos aviones de frente, increíble. Entre ellos el héroe argentino Gustavo Argentino Marambio. Exactamente en este lugar están enterrados los restos del avión del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio y el Havilland Dove y el Junker Ju-52 que venía del lado de Córdoba. Tengan en cuenta que este campo se llama India Muerta y hoy se recuerda como el Campo de la Cruz. Vamos a ver la plaquita que tiene acá el monumento. Thank you.
histórico lugar, Campo de la Cruz, recordamos al héroe argentino, Gustavo Argentino Marambio, pionero en vuelos antárticos. En este lugar, llamado India Muerta, cayeron los restos del Havilland Dab, matrículas T-186, veniendo del Palomar, provincia de Buenos Aires, hacia el norte, y otro avión, un Junker Ju-52, que venía desde Córdoba, se chocan de frente y caen los restos. En este momento, acá, debajo de esta tierra, en este campo, están enterrados los restos de los aviones. Increíblemente, 19 personas fallecieron en este accidente. Este héroe argentino es muy poco recordado y no he visto, la verdad, ningún video hecho sobre este prócer. Con este video trato de que quede plasmado en la historia y que sigamos recordando a nuestros héroes argentinos.